estaba cómodo, no estaba incómodo. Pero bueno, prosigo. Nada, ya nos montamos en el avión, el avión despegó y una 40 minutos después habla el piloto por el audio diciendo que el avión estaba presentando problemas, que los motores estaban fallando y que no íbamos a llegar a Santo Domingo. Y tuvimos que ya aterrizar. Aterrizamos después, nosotros nos dijeron que el avión eran como las 9 cuando aterrizamos en Panamá. Dijeron que una hora el avión nuevo o el mismo pero que lo iban a arreglar, y lo que era primero, un supuesto, iba a estar en una hora, íbamos a salir, pero salimos en unas 4 horas y media. Y más las 2 horas y 45 minutos de viaje a Santo Domingo. Llegué a Santo Domingo a las 6 de la mañana. Hola chicos, hoy es un nuevo día, como pueden ver, son las 12 del día. Ayer no pude grabar más porque estoy grabando aquí, porque me sentía mal, saben que las enfermedades por la noche hacen, y no pude grabar más. También la cama está quedando en la playa, y va a ser un todo, y bueno, espero hoy grabar un poco. Después de 3 horas de viaje, de despertarme a las 7 de, a las 5 de la mañana, mejor dicho, ya estoy aquí en el parque acuático y bueno, ya les estaré contando durante el día. Acabo de terminar de almorzar, fui un rato de nuevo a los toboganes y aquí estoy descansando un poco. Bueno, ahora vamos para la playa, ya nos vamos del parque acuático, estoy muerta y cansada, me molesto todo. Bueno, ya me di una pequeña ducha, me cambié ya, porque ya nos vamos y no me quería ir mojada, no me gusta quedarme mojada y ya estoy muerta y cansada. Bueno, me lo empezó a llevar cuando ya nos íbamos, así que no importa. Ahora voy por el carro y me estoy mojando. Bueno, antes de irme al hotel vine a la otra piscina y vamos a ir a la playa a tirar un par de fotos. Una aguja.
Tienen toda la razón cuando dicen que Varadero y Santa María y Playa Pila son las playas más bonitas, porque sinceramente esta playa no es nada bonita. Me gusta porque el hotel es bonito, la piscina y tal, pero y además realmente a mí la playa no es algo que a mí no me gusta la playa. No me gusta la agua salada, que se puede la arena. A mí nunca me gusta la arena, me como chiquita, no me gusta la arena, me da miedo, por cierto. Así que no, pero sí, realmente la playa no tiene nada que ver con el agua. Y este día casi llega a su fin y por gracias a Dios porque el doctor me necesita a dormir. Y seguimos caminando, ahora tenemos que ir hasta el carro. Yo quiero un flotador de flamenco. Yo llegaba a Cuba el 23, pero ya no llegó el 23, tuve que poner pasaje y llegó más tarde, como el 4 de agosto. Qué mal. Año mío, yo quisiera verlo ya. Yo quisiera que hubiese venido conmigo.